¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que anden muy bien. Bienvenidos a este tutorial, a esta nueva clase de armonía e improvisación. Hoy vamos a trabajar con un blues en sol. Vamos a ver una armonía un poquito más sofisticada del blues estándar que todos conocemos, primero, cuarto, quinto. Y lo que vamos a hacer es poner un poco en práctica esto que venimos viendo del segundo, quinto, primero. En este blues aparece esta función y de esa manera vamos a enriquecer lo que sería el blues estándar primero, cuarto, quinto, que vamos a hablar un poquito también de ese blues, porque el resultado de este tutorial proviene del blues más primitivo, que es primero, cuarto, quinto en sol. Sería sol séptima, do séptima, re séptima. En esencia el blues es el mismo, pero tiene algunas modificaciones en la armonía para darle un toque más jazzero. Entonces vamos a ver ¿cómo es la armonía de este blues? Tenemos sol séptima en el compás número 1, do séptima compás número 2, sol séptima compás número 3 y 4, en el compás número 5, 6, do séptima, compás número 7, sol séptima, compás número 8, mi séptima con novena bemol, compás número 9, la menor séptima, compás número 10, re séptima con novena. Y en el compás número 11 y 12 tenemos el turnaround, sería sol séptima, mi séptima con novena bemol. Y compás número 12, la menor séptima, re séptima con novena para volver a empezar. Ahora vamos a ver la armonía del blues primitivo en sol, donde trabajamos con primero, cuarto, quinto. Sol séptima en el compás número 1, compás número 2, do séptima, compás número 3 y 4, sol séptima, compás número 5, 6, do séptima, compás número 7 y 8, sol séptima, compás número 9, re séptima, compás número 10, do séptima, compás número 11, sol séptima y compás número 12, re séptima. ¿Cuál es la diferencia entre el blues primitivo y el blues jazz? Hay dos acordes que hacen la diferencia. Uno es el mi séptima con novena bemol y el otro es el la menor séptima, que justamente son los que tienen que ver con el segundo, quinto, primero. Esta función que venimos estudiando ya en tutoriales anteriores y ahora le estamos aplicando al blues en este caso. Entonces, en la armonía del blues jazz, el mi séptima con novena bemol, este acorde, lo que hace es generar tensión para ir al la menor séptima. O sea, es un quinto de la menor séptima, que la menor séptima es el segundo de sol mayor. Muchos me preguntarán, pero en el primer grado tenemos un acorde séptima, no séptima mayor como debería ser, digamos. Pero como estamos en un contexto de blues, el sol séptima es el primero, lo tomamos como primero. Recordemos que el blues, su estructura de armónica clásica son acordes de séptima. Así que el sol séptima lo tomamos como primero, ¿sí? El la menor séptima va a ser el segundo de sol y el quinto va a ser re séptima con novena. Entonces, el arreglo, digamos, por llamarlo de alguna manera, está en mi séptima con novena bemol, que es el quinto de la menor séptima, que es el segundo, re séptima con novena, quinto, primero de sol. Ese sería el arreglo armónico del blues primitivo al blues jazz. Obviamente que hay otros caminos y hay otras formas de seguir poniéndole más armonía, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco de la improvisación. Blues en sol mayor, lo que podemos usar es escala de blues mayor y escala de blues menor de sol.
vamos a trabajar con tónica en sexta y quinta cuerda para tener un orden a la hora de empezar a incorporar los dibujos. Entonces, en el traste 3 tengo un dibujo de la escala de blues mayor de sol, en este caso, que sería el siguiente. Y un dibujo de la escala de blues menor. Nos vamos a la tónica en quinta, en el traste 10. Tenemos escala de blues mayor de sol. Escala de blues de sol menor. Bien, podemos usar todo el blues estas dos escalas y va a quedar muy bien. Al tener dos dibujos en la misma posición, podemos empezar a mezclarla. Siempre que estamos improvisando, cuando el blues va al sol, que es el acorde tónica, va a quedar muy bien la escala de blues mayor. Podemos venir improvisando con la escala de blues menor y resolver en la mayor cuando va al sol, y ahí va a quedar realmente muy bien, y es como que vamos a mostrar la hilacha de que estamos escuchando la armonía mientras estamos tocando. Eso es muy importante, siempre tener al oído la armonía de lo que está, lo que está sucediendo armónicamente, para poder incluso adelantarnos a los acordes que van a venir. Tenemos las dos escalas de blues, tanto mayor y menor. Lo que nos quedaría ahora es, por ejemplo, agregar las mixolidias, que van a quedar muy bien en cada uno de los grados. Por ejemplo, sobre sol, la mixolidia de sol con tónica en sexta cuerda en el traste 3. Y con tónica en quinta cuerda en el traste 10. Cuando aparece el acorde de mi séptima con novena bemol, este es un dominante que proviene de la escala menor armónica de la, o sea, escala menor armónica de la, lo que vamos a usar es la escala mixolidia bemol 9 y bemol 13. Vamos a ver dos dibujos, uno con tónica en quinta y otro con tónica en sexta. Acá tendríamos el dibujo con tónica en quinta en el traste 7. Y con tónica en sexta cuerda en el traste 12. Ya después aparece la menor séptima y re séptima con novena. Durante este segundo quinto, la menor séptima, re séptima con novena, podemos usar la escala mixolidia de re como para darle tensión para resolver en el acorde tónica, que es sol séptima. ¿Sí? Bien. Vamos también a usar, en el caso de la mixolidia de re, este dibujo, por ejemplo, con tónica en quinta. En el traste 5 y en el traste 10. Bien. Otra herramienta que no puede faltar a la hora de improvisar son los arpegios de los acordes. Arpegio de séptima. Tenemos este dibujo, lo hacemos con tónica en sexta y en quinta, tomando como nota sol. Con tónica en quinta. Bien. Y nos quedaría el arpegio de mi séptima con novena bemol. Tenemos con tónica en quinta. Y con tónica en sexta. Entonces ahora lo que voy a hacer es
hacer una repasada de la armonía, empezando a aplicar un poco estas escalas, pero despacio, y ir charlando un poco de lo que va sucediendo armónicamente y cómo podemos ir aplicando las escalas. Por ejemplo, empieza el blues, sol séptima. Por ejemplo, puedo empezar con la escala de blues mayor. Cuando vamos al do séptima, por ejemplo, arpegio de do séptima. Sol séptima, arpegio de do séptima, de sol séptima. Vuelvo al do séptima. Escala de blues menor de sol. Pasamos al sol séptima. De vuelta. Resuelvo en escala de blues mayor de sol. Mi séptima con novena bemol. Mixolidia bemol 9 y bemol 13. La menor séptima. Re séptima con novena. En estos dos, escala mixolidia de re, por ejemplo. Y en el sol séptima, escala de blues mayor, escala de blues menor, si queremos, pero con resolución mayor. Ahí ya tenemos una ruta para improvisar sobre este blues, agregando algunas escalas que por ahí en un blues primitivo antes no teníamos presente. Espero que les haya servido este material. Déjenmelo saber en los comentarios si tienen alguna duda o algo que quieran sumar para enriquecer este tutorial. Los invito a revisar los cursos que tengo disponibles desde el enlace que está en la descripción del video. Hay cursos de armonía e improvisación. Los que buscan algo más técnico, hay estudios técnicos para poder empezar a pulir la técnica en función de la música. Y están mis redes sociales y mi página de Wix, donde se pueden bajar material de estudio en PDF gratis para tener a mano escalas, acordes, arpegios. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.